or treat. This candy. The guy that stole our candy. What? Stealing candy from kids? You're a monster! Let's get him, boys! Huh? What? Ah! Ooh. Ah! Thank you.
trick or... trick or treat! Trick or treat! Aren't you a little old for this? Never! Frank? What are you doing out here? Frank? Look, it's Candy! Candy! Oh, cute! What are you dressed as? I'm a monster! I'm a Lego! A guy that likes candy? Candy is only for people in costumes. Ha ha ha!
Yeah.
Benny!
y en este lote tenemos 60 ataúdes con poco uso fabricado. Por el diario me enteré que el viejo castillo de mi tío, el conde Bodrácula, saldría a remate. Aunque no tengo mucho dinero, haré una oferta por él. Y en nuestro siguiente lote remataremos el castillo que está a mis espaldas. Ahora veamos, ¿quién da más? 100 pesos. Se lo lleva el conejo rojo. Es todo suyo, amigo. ¡Qué idiota! No entiendo nada. No entendía el porqué de las risas. Pero allá ellos. Ahora debía hacerme cargo de mi nuevo y hermoso castillo. ¡Oh! ¡Pero qué buen mozo! Me parece que voy a tener que limpiar un poco. ¡Oh! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Repito, ¿hay alguien ahí? ¡Ah! ¡No me matas! ¡Bodman! Bodman es mi primo murciélago, que no veo desde el jardín infantil. ¿Y qué haces aquí, primo? No tenía un lugar donde vivir y aproveché la muerte del tío Bodrácula para instalarme en su castillo. Castillo que acabo de comprar, Bodman. Podríamos compartirlo. Nosotros no somos muchos. ¿Nosotros? Estoy viviendo con algunos amigos de la universidad. ¡Saluden, amigos! ¡Eh! ¡Oh, murciélagos! ¡Qué miedo! Lo siento, Bodman. Tú y tus amigos tienen que irse de inmediato de aquí. Oh. No quiero que me peguen la rabia o me chupen la sangre. Veo que conoces muy poco de murciélagos. ¿A qué te refieres, Bodman? Déjame mostrarte algo antes de echarnos, para ver si cambias de opinión. Con mis amigos publicamos un periódico clandestino que se llama El Murciélago. Muy original. ¿Y cuándo sale? Todas las noches. Manfredo es nuestro editor jefe. ¿Qué llevamos en este número, amigo? Estoy escribiendo un reportaje sobre el sistema radar de los murciélagos. Oh, muy interesante. Lo que más llama la atención de los murciélagos es su sistema de orientación, basado en la ecolocación, que consiste en el uso de ultrasonidos para identificar presas, enemigos y para saber por dónde andan. Los ultrasonidos son vibraciones acústicas imperceptibles para el oído humano que emiten los propios murciélagos. Es decir, cada murciélago tiene incorporado un radar para guiarse. Oh, excelente. Me encantaría poder entrevistar a alguno de ustedes para mi nota verde. Con gusto. Cuando quieras. Y quiero que me traten con respeto y no como a un estúpido payaso que... Oh. Primera pregunta. ¿Es cierto que ustedes no son aves? Eso lo sabe hasta un niño de 2 años. Nosotros somos los únicos mamíferos que podemos volar. Nuestras alas son muy parecidas a una mano humana abierta y cubierta por una membrana. Está bien, corta. ¿Cuántas especies de murciélagos hay? Según tengo entendido, hay como 1000 especies. Y habitamos todo el mundo, salvo los desiertos más secos y las regiones polares. ¿Y a todos les gusta la sangre? Eso es falso. De las 1000 especies, solo hay un pequeñísimo grupo que les gusta la sangre, y se llaman vampiros. La mayoría de los murciélagos comemos insectos, frutas silvestres, néctar y polen. Y algunos son carnívoros, pero comen animalitos pequeños. Nada grave. Graba. Parece que ya... ¡Ustedes! ¡Ya se le vi colgando de cabeza! ¡Estamos descansando para salir de noche! ¿Y es verdad que ustedes transmiten el virus de la rabia? Es verdad, pero son casos muy aislados. Todos se preocupan de esos detalles y nadie repara en las cosas buenas que hacemos. ¿Cómo cuáles? Ayudamos a la polinización de las plantas, repartimos semillas y controlamos plagas. En una hora, un murciélago se puede comer 500 insectos. Somos muy útiles para la mantención del ecosistema. ¿Mito? ¿Realidad? Esta fue mi nota verde. Soy Juan Carlos Bodoque. ¿Cómo quedó? Espero que te lleves una buena impresión de nosotros, Bodoque. Al menos ha mejorado bastante. Y pasando a otro tema, ¿cuándo me devuelven mi castillo? Juan Carlos, la gente a nosotros nos odia. No tenemos dónde ir. Por favor, déjanos quedarnos acá. Está bien, quédense. Esta pocilga es toda para ustedes. Yo me voy, con permiso. Allá va, un gran conejo. Debo admitir que conocer a los murciélagos y dejar de pensar que eran unos ratones con alas fue algo inesperado para mí. Pero se me olvidó hacerles una última pregunta. ¿Dónde viven los vampiros chupasangre? ¡Bah! De seguro, muy lejos de aquí.